Primero una gran alegría porque él se está yendo mañana a Sudáfrica. Es un esfuerzo enorme. Viene con mucho cariño. Es de los tipos que más sabe de deporte y de cultura en general. Lo, lo que nosotros siempre decimos, no solamente tenemos que saber de nuestra especialización, sino aprender todos los días y aprendemos de los que se trabajan bien y de los que trabajan mal. Gonzalo, nosotros te queremos agradecer, <risa> te <risa> Gracias, queremos, y ahora sí, es todo de ustedes, aprovechen, sáquenle en el cubo, no lo dejen ir, pregunten que es lo más importante. Yo trabajaba en el diario La Nación en el año 83 con el, el advenimiento de la democracia, los diarios no tenían sección política, claro. lo que tenían era mayormente una sección gobierno, es decir, una mm. cuestión muy castrense, muy de comunicado oficial, eh, más aún La Nación, a la derecha de la derecha, entonces era, era un poco el tema de tenemos que armar la sección política y con quién. Los periodistas de la mayoría de los rubros de ese entonces en la nación tenían una formación muy anquilosada, muy básica, muy estructurada, muy poco dinámica. Los que estábamos acostumbrados a correr detrás de cosas, éramos o, o expuestos a, la, a, la, a, lo, a lo incierto o a lo inesperado, éramos los de los deportes. Eh, Antonio de Turris, que trabajaba en fútbol especialmente, fue a ser el responsable de la campaña del peronismo. Carlos Juvenal, eh, que estaba a cargo de todo, el negro fue un tremendo talento, el periodismo, y, y básicamente cubría fútbol y tenis, eh, pasó a estar a cargo de la campaña del radicalismo, y ellos fueron, dos periodistas supuestamente deportivos, los que hicieron la base de la, de la sección política en el momento, digamos, entiendan que ellos dos se encargaron de cubrir las dos manifestaciones públicas. Eh, políticas más importantes que ustedes puedan recordar desde la vuelta a de la democracia hasta acá. Carlos Juvenal, que ya me había tenido medio de, de entenado durante esos días, eh, por amistad con mi viejo, me, me, ya me había sugerido empezar a laburar con el tenis, él se fue de la sección de deportes y quedé yo a cargo de, del tenis, muy joven, pero bueno. Este, con una circunstancia. ¿Vos entraste accidentalmente a deportes? No, o... no, 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 no. Era, era, de, era lo que había cubierto mi viejo toda su vida, era lo que más me apasionaba, era para lo que creía que podía estar en condiciones. Y justamente en la coyuntura se dio que ese año se hizo el Mundial de Hockey sobre Césped de Mujeres en Argentina, en Palermo, en el campo de polo. Yo había visto de chiquito todo el Mundial del 78, que se hizo también de varones en el campo de polo, mi viejo era jefe de prensa. Hablaba inglés, italiano y francés, además de español, me dijeron te animas sí, claro, ¿cómo no voy a animar? Y tuve la suerte de, un mes antes de empezar a laburar efectivamente en el diario con colaboraciones, colaborar durante un mes entero, con lo cual teniendo a Alberto Laya, que es un prócer de, del periodismo escrito de, de, en general y de deportes en particular, como jefe, era una enseñanza diaria. O sea, yo me pasé 25 días viendo cómo me cagaban a palos hasta las comas. Pero bueno, eh, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque sin trabajar tuve 25 días de trabajo constante, con lo cual no solamente cobré un sueldo que no podía creer, pequeño, pero no lo podía creer, sino que además adelanté un poquito mi, mi llegada al diario. En el año 89, 89 hay una, una circunstancia, una, una empresa de, de cable que ya no existe más. Eh, durante muchos años, cuando nace, el nacimiento, sobre todo del cable en Buenos Aires, existían Cablevisión y BCC. Es como si fueran cablevisión y multicanal, que, a la, pero a la vez de ser cable operadores, tenían producción propia, mucha Ajá. producción propia. Eh, cablevisión y multicanal y BCC tenían eh, canal de noticias propio, de política, de interés general, canal hasta para chicos, canal de deportes. Y el negro juvenal, que estaba laburando allí, me invito un día a hacer una suplencia de un par de partidos. En esa época los partidos de tenis no se veían en Argentina, salvo excepcionalidades, sino que llegaban, en algunos casos se compraban los derechos para el cable y los partidos se transmitían por ahí un mes, dos meses después de que se jugaban llegaban, ¿Eh? claro, llegaban semifinales y finales, poquitos partidos que se mandaban por barco o por avión en viejos sumáticos, grandotes y bueno, hice un par de, de, de laburos que les digo la verdad, tuvo muchísimo que ver la influencia de, de mi formación gráfica eh, porque de golpe también me encontré con algo que me asombró el solo hecho de poder aportar una cantidad de información respecto de, me acuerdo de Creo que el primer partido que me tocó hacer, que ya se sabía el resultado, inclusive, porque se había jugado un mes atrás, debe haber sido un partido de Chris Sever con Mónica Celes en Wimbledon, uno de los primeros. Y el hecho de contar algunas cosas que tienen que ver con la intimidad de estos personajes, sobre la vida personal, sobre las costumbres, sobre las mascotas, sobre de dónde vienen, sobre cómo empezaron, hicieron que quedaran muy contentos ahí adentro. Lo que hablaba muy mal, no hablaba tan bien de mí como hablaba muy mal de quien estaba. Ser periodista implica que te llame la atención algo mucho más que lo que hay alrededor de una cancha de tenis. Claro. Seguramente yo me pongo a hablar solamente lo que pasa en una cancha de tenis, pierdo o quedo en desventaja respecto de, de cierta gente. Eh, y eso es, es, es lógico. Pero. Claro. Eh, Digamos, me llamó la atención eso, la, la, la precariedad, la falta de inquietud, inclusive en cuanto a esos dos cassettes que les decía, un, le digo, ¿por qué en lugar de dos partidos por torneo no podemos dar más partidos por torneo? ¿Y por qué hay conseguirlos? Y yo viajaba por el diario en ese entonces, y empecé a alquilar o a comprar una máquina VHS en donde viajaba, traía los videos, y empezamos en lugar de dar dos partidos de Wimbledon, dar 25 partidos de Wimbledon. Es parte también de ir construyendo, insisto, es una circunstancia, es una cuestión casi azarosa, un, un propio camino, ¿no? Hay una gran tendencia ya no a ser periodista de fútbol, sino a periodista de clubes o periodista de jugadores. O sea, hoy mi ambiente está dividido entre pro Riquelme y pro Palermo. Es una pelotudez consuetudinaria. Es decir, no lleva a ningún lado, no le da ninguna proyección al periodista. Es para la gilada, digamos. Es para, es para un consumo escasísimo, muy pequeño. Eh, entonces, me parece que hay... Hay un interés o una sensibilidad para una cosa más multideporte, lo que hace que muchas veces también te censuren cuando hablas de fútbol. Pareciera ser que si vos te gusta el tenis, el rugby y el hockey, nada, de fútbol no puedes hablar. ¿Cómo no? Sí. Claro, digamos, sí, te discuto a muerte que puedo, más allá de que esté equivocado o no. Y además hay otra cosa. Yo creo que todavía hay alguna, alguna línea de, de, de periodistas que tenemos mucha vergüenza a la hora de equivocarnos y, en consecuencia, nos da mucho pudor mentir. Sí. Me animaría a decir que soy mucho más mentiroso en la vida privada que en lo profesional, eh, realmente. O sea, eh, por ahí puedo tener una mentira en lo personal, pero es muy raro que, que me banque tener una mentira en público o en, o en un medio. Y esto es algo que primero genera una lucha desigual respecto de muchos entrevistados. Eh, un caso emblemático vendría a ser Julio Grondona. Cada vez que hacemos un atún con una, tona, una dona, los mails dicen, dígale, dígale, no, para, yo no puedo decirle eh, que es un eh, mafioso ladrón en una pantalla de televisión porque tengo que tener recursos que me amparen. Porque además no, soy un, no, no es de barricada, estoy haciendo periodismo. Y además, si yo quiero llevarlo a ese territorio, hay un lugar en el cual él me gana inevitablemente. Él y la mayoría de los protagonistas no tienen pudor a la hora de la mentira. Claro. No es, un, es, como, es como, digamos, yo... Agarro un bisturí y voy a ser mucho menos responsable que un cirujano que hizo su juramento hipocrático. Digamos, yo no soy médico, no tengo mala praxis. Y eso queda muy librado al criterio de cada uno. ¿Por qué? Porque no tenemos una profesión colegiada ni una profesión con códigos de ética. Digamos, está en cada uno decidir si, como periodista, quiere mentir o no. Si vos te metiste con el negocio más sensible que tiene el deporte, ¿a vos te parece que podés permitir que desaparezca el club Comunicaciones y quede en manos de Moyano? ¿Podés permitir que la única pista de un deporte olímpico como es el BMX que hay en Vicente López sea desalojada para que el japonés García arme un, un nuevo negocio? No, eso también es ir atrás no. del fútbol, el deporte para todos. Eh, el presidente del Comité Olímpico Argentino, nuevo, acaba de eh, fomentar una ley para el deporte que lo, van a cobrar un, un 1% más de los teléfonos celulares para recaudar guita. Yo no le escuché hablar de la pista que está por desaparecer y que tenés que defender porque ahí se preparan pibes y van a ser campeones olímpicos. El deporte está considerado una subcultura, una, claro. una cosa menor, como si tuviéramos en, en, en el siglo XV. Sí, XIX. Otro otro claro, y por otro lado sí. porque ha habido una, una, una omnipresencia de torneos y competencias como productora, generadora de contenidos, que hace que ningún canal tenga un equipo de deportes Yo, en, como les contaba hace un rato, acompañé a mi viejo durante muchos años al viejo Canal 7 que quedaba en Leandro Alem y Viamonte, y Canal 7 tenía su equipo estable de deportes, año 74, eran Macaya Márquez, César Abraham, Mauro Viale, Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Gañete Blasco, mi viejo y alguno más. Como personal estable, Noticiero Deportivo todos los días. Canal 9 tenía un equipo estable, Canal 11 tenía un equipo estable, Canal 13 tenía un equipo estable. Eh, se ha desvirtuado, se ha perdido el hábito, se le teme, se le tiene miedo al deporte no se conoce cómo se produce, no se sabe hacer el trabajo, y además es como que han dejado todo en manos de tres o cuatro canales de deporte que emiten todos los días. Entonces bueno. es como que no hay una apuesta. Eh, es curioso porque hay un enorme, digamos, si no hubiera guita para bancar programas de deportes no habría cuatro canales de cable de deportes, con lo cual bancar dos o tres programas de fin de semana de deportes en canal, televisión de R sería absolutamente viable.